Uno no se puede rendir en la vida. Un obstáculo te hace más fuerte cada día o te hace mejor persona. No sé, yo pienso que no, es no rendirse. No hay por qué rendirse, no es válido. O sea, solo hay una vida y hay que disfrutarla al máximo. Yo creo que si uno tiene un sueño hay que luchar por él y ceñirse en él y vivir por él. Esa es su mayor virtud, yo pienso, su forma de ser él. Es una persona muy agradable, es una persona que no se queja, que no, usted no lo oye hablando negativamente, siempre es positivamente. Y esa es una de las mayores virtudes de él, que es una persona muy positiva, es una persona muy emprendedora. Es importante verlo a él en esa actitud, ¿verdad? Esa, la mayor virtud yo pienso que es eso, que él es muy positivo. Él es el tesorito de la casa para nosotros, para todos. Para el papá, para los hermanos y para las personas que se han allegado a nosotros, como la nuera, ¿verdad? Las nuevas personas que han llegado a la familia. Y él, por su forma de ser, ha ayudado a muchas personas también. Es personas que se quieren dejar caer, que han llegado aquí a pedirle consejo, aquí han llegado muchas jóvenes, tanto hombres como mujeres, a pedirle consejo a Jai, y los ha podido aconsejar y les ha podido decir que sigan adelante. Y él no pone su discapacidad como ejemplo, pero muchas veces les dice, si yo salgo, ¿por qué no van a salir ustedes? Lo que Jairo tiene es una malformación congénita en las extremidades superiores e inferiores, o sea, en las manos y los pies. Eso dice el médico que entre 1.000 niños, uno, digamos Jairo. Di a luz a él en esa condición y de ahí fue un proceso muy duro y muy largo porque Jairo tiene como 12 operaciones para bajarle un poquito las piernas, un poquito porque de hecho él no las baja del todo. Y estuvo en el hospital de niños por 3 meses, internado, y después estuvo en tratamientos en el Senare, en el San Juan de Dios, hasta que ya se hizo una persona adulta y le suspendieron los tratamientos porque no había posibilidad de que él caminara.
Yo pinto porque de muchas expresiones tenía muy poca capacidad para mucho, para el deporte, obviamente por la discapacidad física. Llegué a la conclusión de, no sé, mi cuerpo, mi mente, mi alma quería expresar algo. Y lo logré con la pintura, logré plasmar mis ideas en un lienzo, en un papel, en la piel, no sé. Es mi vida, el arte es mi vida, es una manera, un idioma mío. Yo disfruto todos los procesos, desde el comienzo, el desarrollo y la conclusión del tema, digamos. Porque cuando yo veo el tema terminado y yo soy uno de los primeros que se queda viendo a ver si le encuentro un error, un defecto, un mal trazo, un mal movimiento del pincel. Pero yo creo que en todo momento se disfruta una pintura, desde que uno agarra el pincel desde el comienzo hasta el final ya se disfruta. Si a uno le gusta, se disfruta todos los procesos. En todo meto un sello siempre personal, en todo tengo un tema, no sé, agarro un árbol, pero ese árbol tiene que tener algo mío. Pinto una pradera, pues esa pradera, una esquinita, pues y tal vez no lo noten nunca, pero yo sabiendo que está ahí, yo me siento libre, me siento que me expresé. Mi sueño es ganarme un premio Magón. Es un reconocimiento que dan el país hacia escritores, artistas. Es un reconocimiento como diciendo, lo lograste. Superaste eso a las vallas, eres el número uno. Han llegado mucho más antes que yo, sí. Pero si ellos llegaron, ¿por qué yo no puedo? Yo sé que tal vez pueden pasar 1000 años, pero yo quiero que mi nombre sea ahí, para que reconozcan no por la discapacidad, sino por mi arte, por mi pintura. No hay mal que por bien no venga. Si la vida a uno le da limones, se hace limonada, si no, se vende agua con azúcar. Uno no se puede complicar ponerse obstáculos. Solo es una brecha, se rompió y hay que buscar otro sendero. Más largo, más sedioso, sí, pero no imposible.